Y bueno, quiero mandarle un saludo especial y un mensaje, mientras me retan acá, hola amigos. Quiero mandarle un saludo muy especial a todo el equipo de guionistas, los que cuentan el cuento de el pastor Gabriel que nos dirige, que maneja este país. Ya está, muchachos. Ya no es necesario seguir con el cuento y el verso, juguemos al niño pobre y hagámoslo parecerse Allende, y dejémosle todo el traje desgastado y no se lo cambiemos, y los zapatos hechos mierda cada vez que va a todos lados. Muchachos, la estética es importante en la vida, es muy importante en la vida. Sabemos que somos muy superiores a ustedes estéticamente, o sea, ustedes plantean un modelo que es solamente una fábrica de pobreza, de gris, de plomo, así como esta polera, de todo feo, pobre. Y lo otro, si bien es cierto que corregirlo, es un modelo mucho más verde, mucho más alegre, porque ustedes en realidad son lo gris. Pero la estética es la estética. Cómprenle unos zapatitos bonitos al presidente. Si quieren, transfírenme a mí o se los regalo, le hago otro beneficio al país y le compro unos zapatitos de cuero bonitos para que no sigamos dando la calle. No puede ser. Es el presidente de Chile. Sabemos que ya hemos avanzado mucho con ustedes, que hemos llegado a la igualdad de género y ha llegado hasta los ibuprofenes y que estamos avanzando en muchas cosas. Pero un poquito de sentido de estética. Cambiémosle los zapatitos al pastor. Ayudémoslo con el tema de la calvicie. Yo le puedo dar los mejores datos. Puta, tengo la fórmula exacta. Cuidémoslo un poco. Pobre cabro.